Saludos, vamos a continuar con la aventura del aprendiz. Vamos a salir ahora de la sala de tesoro oculta que encontramos y vamos a seguramente a encontrarnos con el monstruo errante que ya nos salió en el primer encuentro. Entonces, por orden de turno, lo primero que vamos a hacer es tirar el dado de amenaza. Vamos a coger los dados. Bueno, aquí vamos. Un 3, no sube la amenaza. Lo siguiente, pues, en verdad, hay que ajustar las antorchas y faroles, porque con un 20 en el encuentro se apagan, pero no llevamos antorchas ni faroles. Las antorchas y faroles nos mejoran la exploración, pero claro, tenemos que llevarlas en una mano. Se mueven las mini, se revisa los cambios en cordura, se revisa la moral. Fijaos que aquí está la amenaza. Esta tablita, la verdad, es que viene estupendamente. Aquí la secuencia de turno en el libro viene más especificada. ¿Ve? Se quitan antorchas y faroles y se han apagado. En el caso, héroes y monstruos actúan en orden y se mueven los monstruos errantes. Cuidado. Con lo cual, primero van los héroes, en este caso, ¿vale? En el momento que haya ya línea de visión, el turno siguiente, pues ya entraremos en combate, ¿de acuerdo? Aquí, pues bueno, sería discutible un poco si habría línea de visión. Sí, habría que. Yo creo que no, pero bueno, vamos a suponer que no. Así que vamos a avanzar con el enano. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, y 5. Y su segunda acción sería avanzar uno más. Recuerdo que las acciones de movimiento, la primera, si se hacen dos seguidas, la segunda cuesta, solo puedes moverte dos cuadros. O sea, la primera cuatro, la segunda dos. Va a avanzar el bárbaro también. 1, 2, 3, 4 y corre también. 5 y 6 se pone detrás del enano. El pícaro, el ladrón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el mago por último. 1, 2, 3, 4. Vamos a dejarlo aquí de momento, así un poquito, en plan conga. Vale. Ahora tendríamos que sacar el encuentro, que tendríamos que hacer una tirada de un dado de 10, de 20 y mirar en la tabla. 5 más 10, 15 sería el monstruo errante, un 15. Hay que tener en cuenta una cosa en esta aventura. En esta aventura nos dice que un resultado en la tabla de encuentro entre 15 y 20 nos da como resultado un encuentro con Emilia el Vigilante, más el encuentro correspondiente. ¿De acuerdo? O sea, en este caso tenemos un 15, un 20, ¿vale? Porque son esqueletos, que es un dado de 4 esqueletos con espada larga, escudo y armadura 1. Un dado de 4 esqueletos, pues vamos a coger un dado de 4. Vemos cuánto esqueleto. Un esqueleto con espada larga y escudo y a Emil. ¿De acuerdo? Pues vamos a prepararlo. Bueno, hemos preparado aquí la ficha del esqueleto, la carta del esqueleto, que tiene miedo. Tenemos que hacer las preceptivas tiradas de miedo. Tiene la habilidad solo hueso, que significa que el arma de proyectil le hacen 2 menos de daño y que puede ser registrado como partes de hueso para los alquimistas, ¿vale? La tabla T1. Y Emil el vigilante, es un humanoide y nos cuenta aquí que es un hombre sucio y encorvado, vestido con harapos. Porta una pala afilada que blande como si fuera un hacha. Cuenta como un gran hacha. Una vez que Bill muera, los encuentran una llave de bronce colgando de su cuello. Y será mejor que la coja. ¿De acuerdo? Pues aquí está, le hemos colocado su gran hacha. Ataque 45.
menos 10 a impactarle, tiene 1 de armadura natural, mueve 4, destreza 30, ¿vale? Muy bien. Pues este es el conjunto. Vamos a coger un esqueleto con espada y escudo. Que sale justo en la entrada de la mazmorra, sea un monstruo errante. Y Emil, pues, o lo ponemos 1, 2 y 3. Vamos a tirar un dado de 6 a ver dónde cae. 4. Un 4 sería un 2. Aquí, Emil lo vamos a colocar aquí. ¿De acuerdo? Pues vamos a buscar una figura para Emil y la vamos a colocar. Bueno, también hay que señalar aquí el gran hacha, que es lenta, ¿vale? Y tiene más 5 para impactar en combate cuerpo a cuerpo. Y esta carta, ¿vale? El gran hacha creo que tiene una errata. Tengo que mirarla bien, ¿vale? Voy a mirarla un segundito. Aquí tenemos el gran hacha, lenta, ¿vale? Penetración de armadura 2, que es lo que te está diciendo aquí, ignora 2 puntos de armadura, ¿vale? Hecho para atacar, ¿de acuerdo? Que si vemos que hecho para atacar, que no son óptimos para bloquear y sufre un menos 5 si lo intentas acumulativo con la regla lento. Y lento, el arma es pesada y es difícil bloquear con ella, menos 5 al bloqueo. O sea, en verdad tenemos un total de menos 15 a bloquear con el hacha. Y aquí la rata, pues en la carta, pues como vemos, tiene más 5 impactar y más 5 impactar en combate cuerpo a cuerpo. La carta en la nueva edición está ya corregida. Es un arma que tiene 2 de penetración de armadura, un dado de 12 más 2, y luego por otro lado tiene menos 15 en total para bloquear. Ese es las estadísticas del gran hacha. A continuación, pues hemos creado los tokens de iniciativa. Uno por el esqueleto, dos por Emil, que al ser un enemigo con nombre propio se le pone un token adicional. Y uno por cada héroe, más uno, deberíamos de poner un más uno porque el elfo tiene oído perfecto, ¿de acuerdo? Pues este sería la bolsa de token. Y bueno, vamos a empezar el turno haciendo lo que tenemos que hacer lo primero, que es tirar amenaza. Un 7 no sube la amenaza. Y ahora al combate, al turrón. Sacamos un token de iniciativa. Estamos a 2 de distancia del esqueleto. El bárbaro va a ser con su alabarda. Va a ser dos. Vamos a hacer que haga un par de ataques. Con su habilidad tiene un 68 contra el esqueleto. Pero lo primero que tenemos que hacer es recordar que el esqueleto tiene miedo. Así que lo primero que tiene que hacer es una tirada de determinación. 41. Pues no la pasa. Con lo cual tiene un menos 10 al combate. Con lo cual va a 58. 58 menos 5. 53, y como lleva un escudo, 53 menos 5, 48. Así que va de 48 para dar con la alabarda. Pues vamos a dar allá un 59, primer ataque falla, y un 48, justo el segundo ataque impacta. ¿De acuerdo? Pues vamos a tirar el daño, que en este es un dado de 12 más 1. 5 más 1, 6. 6 que ignora 1 de penetración de armadura. ¿De acuerdo? 1 de penetración de armadura. El esqueleto tiene 10 puntos de vida. Y no tiene armadura natural. Con lo cual le hacemos 6 de daño. Con el segundo ataque que hemos hecho. Vale, pues le ponemos un dado de 10 al esqueleto.
que tiene 6, que tiene 10 de vida, le ponemos un dado de 10 y le hemos hecho 6 de daño, ¿vale? Con los dos ataques del bárbaro. Desde atrás con la alabarda, apoyando al enano. Eso es. Vamos a coger otro toque. Vale, pues sacamos otro héroe. Pues ahora va a pegar el enano. Le va a pegar un ataque al esqueleto. ¿De acuerdo? Ha actuado el bárbaro y ahora el enano. Vamos a dejarlo aquí. Primero la tirada de determinación del miedo. Y el enano tiene valeroso, con lo cual tiene más 10 tiradas de miedo. La determinación es 44 más 10, 54. Veamos qué sacamos. Un 33, sacamos la tirada. Excelente. Bien, pues aplicamos un menos 5, menos 5, menos 5 de la resistencia a impacto del esqueleto y menos 5, menos 10. 62 menos 10, 52. Ahí vamos. Primer ataque, nada. Y segundo ataque, un 99, nada. Fallamos estrepitosamente. Excelente. Bueno, a ver ahora quién va. Otro toque en blanco, perfecto. Pues va a ir el mago. Vamos a moverlo y a tirar un proyectil mágico. Uno, dos y tres. Aquí la cajita. Y le vamos a tirar un proyectil al esqueleto. ¿De acuerdo? Primero tenemos que hacer la tirada de determinación. Y el mago tiene 39. Pues venga, vamos a ver. Un 8, excelente. Pues sacamos la tirada de determinación. El esqueleto, pues entonces le va a dar simplemente un menos 10 a impactar. Con lo cual va de 62. El proyectil mágico. Recordamos que los proyectiles mágicos los tenemos potenciados porque teníamos una habilidad que. A ver. No, esto era si gastábamos. Poder interior, ¿vale? Podríamos hacer un dado más de 6, pero tenemos que gastar uno de energía. No, yo creo que ahora mismo no es el momento de gastar uno de energía. ¿De acuerdo? Lo que sí nos cuesta son dos menos de mana. El flare. Vale, pues tenemos que sacar 62 menos la dificultad del hechizo, que es 8. Son 54. 54 con un gasto de 13, porque tenemos ahorrativo, ¿vale? La habilidad ahorrativo del mago. Pues un 54. Un 55, no me lo puedo creer. ¿De verdad? ¿En serio? Vaya tela, vaya tela. En fin. Pues nada, no sale el hechizo. Y gastamos la mitad del mana. Muy bien, pues nada, continuamos. Muy triste todo. Vamos a ver. Vale, pues va a actuar ahora uno de los dos enemigos. Vamos a hacer par que actúe el esqueleto y impar que actúe nuestro amigo de Granacha. Impar. Bueno, pues como está a dos cuadros de distancia, la primera acción es moverse. Y la segunda acción, lo normal, es generar un ataque. Un ataque normal, ¿de acuerdo? Luego tiene su carta de comportamiento, que ahora la vemos. Pero vamos a hacer un ataque normal con el gran hacha contra el enano, que es el que tiene más cerca. Aquí, en realidad, metemos uno. Y yo aplicaría aquí la regla de ataques de oportunidad, pero no lo voy a hacer porque es una regla casera, ¿de acuerdo? Y esta es la manera más óptima en la que el enemigo pegaría, ¿vale? Y pegaría a uno de los tres. Vamos a hacer
1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver a quién pega. 1, 2. Al enano. Vamos a hacer un poco legal. Lo más ideal sería que pegara al mago, obviamente. Darle un cascazo al mago y quitarlo del medio. Pero bueno, lo hemos hecho un poco aleatorio, al azar. Y vamos a hacer la tirada preceptiva. Emil tiene un 45. De acuerdo. Y vamos a hacer su tirada. ...85... falla la tirada. Muy bien. Sacamos el token. Va ahora el esqueleto. El esqueleto ya solo tiene la opción de pegarle al enano. Y vemos si hace un ataque. Vamos ahí a su carta de comportamiento. Aquí tenemos las tablas, las cartitas de comportamiento, ¿de acuerdo? Vamos a tirar un dado de 6 y sale un 6, con lo cual nos hace un power attack. Un power attack con un más 20. Pues vamos a coger los dados y el esqueleto es 40 más 20, 60. Un 43 nos impacta. Una vez por turno podemos intentar bloquear con un menos 15, pero antes de eso vamos a ver qué daño nos hace. Es una espada. He puesto un arco largo, perdón. Me he equivocado con esto. Ahora ya está, ya he corregido. Es un dado de 12 y vemos la localización. Bueno, pues son 3 de daño en 4, y 4 es localización del golpe, el torso, ¿de acuerdo? Hay una regla que es que si sale en el torso, ¿dónde está? Aquí está. Una tirada de 100 del héroe, dañar al arma. Aquí está, si el torso es golpeado, tira un dado de 10 para ver si algún ataja o si es golpeado. ¿Cuáles son los atajos? Los atajos son lo que tenemos aquí, por si tenemos vendas, pociones, toques, ¿vale? Y con un 10 es golpeado el. Eso es una regla que el otro día vi que no estaba aplicando, así que un 3, nada. No ha sido golpeado ninguna poción ni nada que se pueda romper. Son cosas que se van aplicando, que podéis ignorar si queréis, pero bueno, a mí me gusta hacerlo, ¿vale? Y como le ha hecho 3 en el torso, al enano, vamos a ver, que creo que lleva una armadura y creo que absorbe el daño. A ver, torso, efectivamente lleva la casaca de cuero con defensa 3, y como le ha hecho 3, pues nada, no le hace nada con el ataque de poder. Si aplicara yo la regla casera de más un dado de 4 y más uno de penetración de armadura, pues le habría hecho daño, ¿vale? Por eso yo creo que el ataque de poder, como yo lo juego, es más viable tanto para enemigos como para héroes, ¿de acuerdo? Y ya por último, pues nos quedaría por actuar con el pícaro, que bueno, que puedo. Poco puede hacer la ladrona, más que colocarse aquí y ver si hay trampas y ver cómo está la puerta, si tiene trampas, si se puede abrir, etcétera. Pues tiramos nuestro dado de 10, no tiene trampa y está abierta la puerta, ¿vale? Y la podemos abrir, ¿de acuerdo? Y es una acción, así que abrimos la puerta y vemos lo que tiene. Un poco suicida, porque nos puede salir otro encuentro y nos pueden hacer un sándwich, pero así vamos avanzando. Vemos que nos sale aquí, no hemos ni utilizado el espejo, a las bravas. Un corredor, no tiene reglas especiales el corredor, a ver, creo que lo tengo por aquí. Y tiene dos puertas. Pues bueno, vamos a ponerlo así. Yo creo que hay que tirar por si tiene algún tipo de encuentro. Le ponemos ahora una
puerta aquí mismo. Le ponemos la puerta. Y los corredores tienen un 30% de encuentro, de posibilidad de encuentro. Ahí vamos. Un 66. No tenemos encuentro en este corredor. Está limpio. ¿De acuerdo? Bueno, pues mira, eso que hemos avanzado. Siguiente turno. Recogemos los tokens. Quitamos uno del oído perfecto del elfo. Vale. Y tiramos la amenaza. Un 7, no sube la amenaza. Vamos a sacar nuestros tokens de iniciativa. Vale, actúa primero nuestros héroes, que va a actuar el bárbaro. El bárbaro va a meterle al Emil, que tiene un menos 10 impactar. Pero antes de nada, como tenemos el esqueleto justo enfrente, vamos a hacer nuestra tirada de determinación. Con un 97 no la pasamos. Tenemos un menos 10 al combate. Menos 10 y menos 10 del Emil, un menos 20. Pues vamos a hacer dos ataques. A 68 menos 20, 48. Primer ataque impactamos y hacemos un dado de 12 de daño más 1. Recordamos que Emil no lleva armadura. Sí, tiene 1 de armadura natural, pero como tenemos penetración de armadura, ignoramos ese 1. ¡Buah! Vaya chufa. 3 de daño. Emil tiene 14 de vida. ¿Vale? Pues le vamos a poner un dado de 20. Cara. 3 de daño le hemos hecho, ¿no? Bueno, vamos a buscar un 3. 3 de daño, aquí está. Pues ya tiene 3 de daño hecho. Y vamos a hacer un segundo ataque a 48 también. 57, el segundo ataque, no impactamos. Sacamos iniciativa. Va a actuar el enano y lo primero va a hacer la tirada de determinación, que va a 44 más 10, 54. Joder, anda que estamos finos. Bueno, pues vamos con un menos 10 a las tiradas de combate. Le va a pegar el esqueleto. El esqueleto, pues vamos con un menos 10 y otro menos 10, un menos 20. O sea que si vamos a 62, vamos a 62 menos 20, 42. O sea, vamos a intentar dos ataques a ver si con uno lo tumbamos. 73 primero, nada. 33, impactamos. Y vamos a tirar el daño, que es un dado de 10 más 3. Con uno de penetración de armadura. Así que a ver si hay suerte y tumbamos al esqueleto. 5, excelente. Tumbamos al esqueleto y nos quitamos un problema de encima. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Ahora vamos a sacar otro héroe. Pues voy a retroceder con el mago porque no vaya a ser que le caiga una toña bien gorda. Ey, cuidado. 1, 2, 3 y 4 y ya lo enviamos a la otra habitación. Y lo vamos a poner aquí.
De acuerdo. Vamos acá. Actúa Emil y vamos a ver. Quitamos esto. Su carta de comportamiento, ¿qué nos dice? Vale. Puede hacer oposición defensiva, un ataque estándar. Bueno, vamos a ver. Vamos a tirar el dado. Un 4. Un 4. Tiramos en esta tabla otra vez el dado. Un 5. Un 5 es un ataque estándar. Obviamente, pues si hace un ataque estándar, pues va a hacer dos ataques estándar. Así que vamos a tirar. A 45. Vamos a ver. Par el enano, impar el bárbaro. Impar el bárbaro. 50 nos da el primer ataque. Y vamos a repetir. Par el enano, impar el bárbaro. Par el enano. Y tiramos otra vez. Un 44, justo, justo, justo. ¿Vale? Pues le da al enano una ñorda con el gran hacha, que hace un dado de 12 más 2. Un dado de 12. Vamos a coger un dado de 12. Y cogemos la localización. Un dado de localización. Y vamos a ver. Vamos a intentar parar, claro. Es 4 de daño más 2 son 6. Aparte tiene penetración de armadura el hacha 2. O sea que son 6 de daño, ignorando 2 de penetración de armadura. Vamos a intentar sacar la tirada con un menos 15, ya que no estamos en posición defensiva. 62 menos 15 son 52, 50 y 47. Vamos a ver si sacamos la tirada. Un 31. Excelente, paramos con el escudo el daño, ¿vale? El daño ha sido 6 y el escudo, el heraldo, ¿vale? Tiene defensa 6. Yo supongo que la penetración de armadura también influye en el escudo, así que vamos a hacer que pasen de esos 6 del escudo 2 al torso, ¿vale? Y esos 2 lo absorba la casaca de cuero. Bien, pues ahí ha estado el segundo ataque del bárbaro. Y ya por último nos quedaría un héroe que es la ladrona, nuestra Nika. Pues vamos a hacerle un pinchi pinchi con el 1, 2 y le vamos a dar con la daga un estocazo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la tirada de miedo, lo primero la determinación. La determinación que tiene un 54. A ver si la saca. Joder, nada. Pues tenemos un menos 10 y un menos 10 es un menos 20. 66 menos 20, 46. Pues bueno, vamos a intentar. Toma, 31. Ala, anda que no. Y tiramos un dado de 6 de daño. Un 1. Pues con un 1 y su armadura natural de 1 no le hacemos nada. Muy bien, así está el tema. Pues empezaremos otro turno, recogemos los tokens, quitaríamos ya uno, que solo queda 4 y 1, tiraríamos el dado de amenaza, a ver cómo está. Un 2, no sube la amenaza, y sacaríamos tokens de la bolsa. Bien, el bárbaro. Ya, además ahora mismo ya no hay no muertos, ya no hay esqueletos, ya no tenemos que hacer la tirada de miedo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tirar con el menos 10 nada más. Y el bárbaro tiene un 68, menos 10, 58. A ver si lo enganchamos y lo matamos ya. Un 9, perfecto. Le metemos.
Y el bárbaro mete un dado de 12 más 1 en su primer ataque. 5 más 1, 6. Con penetración de armadura, 1. Pues 6 de daño, pues ya lleva hecho 9. Y como lleva la mitad del daño hecho, pues está herido, con lo cual solo puede hacer un solo ataque, una sola acción, ¿de acuerdo? Vamos al segundo ataque, que vamos a 58 también, y fallamos, 97. Vale. Emil, estás a punto de caer. Vale. El enano ahora. El enano va a menos 10 por el to hit. Y va a 62 menos 10, 52. 26, impacta, un dado de 10 más 3. 6 más 3, 9. Menos 1, 8. 8 y 9, 17. Y Emil cae. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Una cosa que no estoy diciendo es que los enemigos dan puntos de experiencia. ¿De acuerdo? Dan... el esqueleto da 80 y Emil da 110, pues en total son 190 para cada héroe de la party. Aquí tenemos, y ya hemos terminado con como hemos derrotado a hemos salido victoriosos de un encuentro, subimos en un punto el nivel de amenaza y estamos en 11. Creo que no hemos sufrido heridas ninguna, no nos han impactado, sí nos han impactado, pero no nos han hecho daño, han absorbido las armaduras. Y bueno, ahora vamos a lotear los cadáveres, la tabla T2 y la tabla T1, y el siguiente vídeo pues ya iremos al corredor e iremos a la siguiente habitación. Gracias y perdonad que haya estado un poquito espeso. Hoy estoy un poquito más lento de lo habitual. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.